Que no está ni cubo. A ver. Pues venga a buscarlo. ¿Y dónde se habrá escondido? Es que cuando yo lo he visto, al yo despertar, sí. Al despertar, A ver, ir a los cuartos de baño, ir al salón, ir a la cocina. pero no Y venga, sabemos. pues venga a buscar. No está Nico. Pues en el Mira, no salón. está Mamá, Nico. mira por aquí. A ver si se ha escondido por el árbol. No, no está. Qué raro esto. Pero no sabemos dónde se ha escondido. Nico, ¿dónde está? Es que yo cuando me había A ver, y a despertado. la cocina, yo qué sé. Mamá, la cocina. Despertado. Pero quién ha... ¡Ahí está A ver, Nico! a ver. ¡Ay! ¿Qué ha hecho? Pero Nico, ¿qué te ha comido? ¿Qué ha ¡Qué asco, hecho? tío! No, son las piedras Son de las la piedras. maceta. ¿Pero qué ha hecho, Nico? Te estábamos buscando, pero bueno. Pero qué extraño este día. Porque Sí, Nico, anoche extraño. cuando durmisteis, Es se verdad. fue a hablarle a Papá Noel lo que habéis hecho, Es si verdad. habéis sido bueno. Y ahora ha vuelto, ¿veis? Y estáis esperando. Pero no sabemos, pero no sabemos, es mágico. Pero es que yo cuando me había despertado y había visto, pero ¿dónde está Nico? Y entonces ¿Te has asustado? me ha asustado y le he dicho, Adrián, Adrián, que no está Nico. Y Y por eso me entonces, habéis llamado, porque habíais asustado. hemos dicho, ¡ay, mamá! Pero es que no sabíamos lo que había pasado. Claro. Pues hola, Nico. Menos mal. Menos mal, Nico. Pero Es un porque... juguetón, este La Nico. verdad es que es verdad. ¿Y por qué ha tirado piedra? Pues mira, mira, y aquí también tiene piedra. Pues madre mía. Pues, ¿Y cómo lo va a quitar de No, su no, no se pierna? puede tocar. Así que se tiene que quedar ahí todo el día. ¿Por qué? Porque se tiene que quedar ahí todo el día. Tiene ahí Y dos piedras, sí. si mañana por la noche la tira y ahora tenemos que recogerla. Mañana por la noche se irá de aquí. Mira, y ahí está Cookie. Habla Papá Noel. Cookie se escondía Se ha ahí. escondido, claro. Es que Y yo. ya no podemos Mira, es que yo encontrarla. cuando la había. Es que cuando la había visto me había asustado mucho, mucho, mucho. Y Y menos no mal que estaba Nico. no estaba Nico. He vuelto. Vamos a decir si la toca. Sí. Y se ha ido Se a ve. cocinita. A la cocina se ha venido Nico. Sí. Bueno. Se ha ido a con Con su pierna. Bueno, chicos, vamos a ir a contárselo a papá y a enseñárselo, porque si no es que... ¿Por qué va a hacer que no me he enterado la ¿Y contraseña? papá? Hay que enseñarle a papá cómo se ha movido Nico, porque no sabemos cómo Pues se ha venga, movido. vamos, nos ponemos la La zapatilla zapatilla, y ¿verdad? vamos por papá. Vale, Venga. vamos, vamos, vamos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Está? Venga, Adrián, tus zapatillas, ¿dónde están? ¿Correcta? Venga, ponte tus zapatillas. ¿Correcta? Esa, esa, esa. Pero es que no... Pero chicos, es que no sabemos cómo ha llegado Nico. Sí, no Mira. estaba ahí. Estaba aquí. Es verdad, estaba ahí. Aquí. Sí, lo vieron la familia solita anoche. Sentado. Y después ya está sentado encima de la maleta. Pero esto es Pues una fíjate. locura. Es una locura. Es que yo... Vamos a Venga, decírselo, vamos, papá. vamos a por papá. Adrián, ¿dónde está? Aquí. ¿Y eso dónde es? ¿En la caja de la impresora? Y ahora ya está empezando a quitar espacio otra vez, mamá. Sí, te he quitado un poco de espacio. ¿Y qué hacía, hija? Así que me hacía falta. Bueno, son ya las 2:10. Y yo voy de camino, que he quedado con... En fin, hoy voy de comida navideña.
la primera comida navideña y creo que la última, porque creo que no tengo yo más. En fin, y nada, voy en tirante, luego enseño el look, ¿vale? Porque he salido a prisa corriendo de casa, voy bien, ¿vale? Porque ya estoy llegando a donde hemos quedado. En fin, pero he salido de prisa corriendo de casa. Pero bueno, este es el look. De ojo, mirad qué piel más bonita. El labial con el voluminizador para tener efecto wow en los labios. Que últimamente me preguntáis mucho, ¿Rocío te ha hecho algo en los labios? Digo, no, es el voluminizador de Essence, nena. Ya sabéis, lo tenéis en mi tienda online. Que no me gusta por aquí repetirlo mucho porque no quiero ser como muy pesada, en fin. Y nada, llevo unas mallas como de cuero que me compré el otro día y una camiseta de lentejuela de tirante, mi abrigo, mi bufanda, porque el abrigo se quedaba muy despecherado y digo, ahora a lo mejor no tanto, pero luego me va a dar frío porque luego ya volveré de noche. En fin, mi anillo de mi abuela, mis pendientes de mi comunión y nada, a disfrutar, a desconectar. Hoy no soy la mamá de Clara o la mamá de Adrián, hoy soy Rocío, a seca. El salón. Cookie. Ay, dile Cookie. Ya estoy en el piso, me he desmaquillado, me he duchado. Chicos, ¿dónde has estado esta tarde? En la casa de la tata. ¿Y qué habéis hecho? Hemos montado el árbol de Navidad. ¿Con la tata? Pero ahora vamos a ver a Nico, ¿vale, chicos? Bien. Vamos a ver a Nico. Os voy a contar cómo pasó esta mañana. Esta mañana. Sí, ya la han visto ellos. Estaba ahí y después estaba ahí. Pero lo que pasa que... ¿Y tú qué es? ¿Que lo ha regalado la tata? Sí, pero lo que pasa... Lo que pasa que vamos a ver... Os voy a contar el capítulo anterior, pero os voy a contar el vídeo anterior que era de esta mañana. ¿Qué le ha hecho Cookie a Nico? Este gato que es Cookie ha tirado a Nico y después Nico se había subido. Y después cuando lo había movido, pues después habían aparecido aquí dos huevos Kinder. Anda y ya. Me comí dos huevos. ¿Y entonces Kinder? ¿Qué te ha traído Nico? ¿Dos huevos Kinder? ¿Uno para ti y otro para Adrián? Sí, para mi hermano. Pero es que este viejo gato, pues era que ha... ¿Tú te crees? Pero espérate, que a lo mejor lo tira otra vez. Mira, papá. Mira, Cookie. ¡Ay, que lo tira! ¡Cookie! ¡Que tira Nico! ¿Cómo me mira? Pero ¡hijo, tienes que tener cuidado! Es que no sabemos cómo se ha podido levantar, porque es un muñeco mágico. No sabemos cómo ha ido, cómo ha venido a la cocina y también cómo ha traído huevos Kinder. Y a ver, mañana qué trasta hace. No sabemos dónde se va a esconder Nico. Mañana lo veremos en el capítulo anterior.